Una de las grandes preguntas es cómo gobernará Enrique Peña Nieto y por supuesto que de entrada hay que reconocer que encontrará dificultades en la capital, en el Congreso, donde no obtuvo la mayoría, pero para quedarme eh, como punto de partida en la voluntad de Enrique Peña Nieto, en lo que él quisiera hacer, y haciendo a un lado su discurso, porque la retórica eh, política hay que contrastarla con la realidad, me parece que la manera como ganó la presidencia Enrique Peña Nieto muestra dos cosas. Primero, la capacidad que tuvo Peña Nieto y sus aliados poderosos, Televisa, entre otros, para imponerle las reglas del juego a los partidos opositores. Es decir, el PRI pudo eh, fijar las reglas y eso hizo posible la parcialidad o inequidad en algunos medios de comunicación, la compra y coacción del voto, en donde se dio eh, para favorecer al PRI, eh, y finalmente los posibles rebases en los gastos de campaña. Desde esa perspectiva, eh, me parece que eh, la, Enrique Peña Nieto y su gobierno tal vez intente imponer, man, imponer los mismos eh, reglas para eh, la disputa por el poder futuro y si tiene éxito o no va a depender tanto de la sociedad como de los partidos políticos. Yo creo que acertó en su discurso, en el tono del discurso inicial, por supuesto, es retórica y habrá que esperar que acredite con hechos que efectivamente quiere una reconciliación nacional. Hay dos factores, digamos, que creo que pesan en el análisis. Uno, que no tiene los resultados que el PRI esperaba en el Congreso, no parece que estén efectivamente celebrando la posibilidad de un gobierno mayoritario. Y la otra, que por supuesto será objeto de un análisis profundo por parte de los analistas, es que quedó altamente sobreestimado el PRI en las encuestas. Todo este debate de qué decían las encuestas, finalmente tanto a López Obrador como a Josefina Vázquez Mota las ubicaron en su dimensión. en la que hoy tienen en el PREP. En cambio, el PRI salió 10 puntos arriba en casi todas las encuestas, particularmente en el seguimiento diario que hizo Geaiza. Habrá que analizar efectivamente si era un voto disperso que tenía por ahí o de dónde. o por qué fallaron 10 puntos, ¿no? Yo creo que eh, podemos pensar en un regreso del PRI atribuible a la sociedad mexicana que mantiene en alguna proporción alta, en un sector amplio de la población, una cultura paternalista, providencialista, que llama al autoritarismo. Que es el, el, pero, por otro lado, podemos pensar que también ha crecido mucho la conciencia ciudadana. Y también atribuible a la sociedad es que no podamos regresar. Yo creo que vamos a estar en esta contradicción. En algunas cosas podemos regresar, en otras es difícil pensar en una reversión teniendo un IFAI, una Suprema Corte con relativa autonomía, teniendo una serie de frenos a este autoritarismo que ya están sembrados en la sociedad mexicana. A mí me gustaría comentar que el PRI invierte su papel con el PAN del 2006. El PAN en 2006 ganó la presidencia, o sea, tuvo el primer lugar, tuvo el primer lugar en la Cámara de Diputados, aunque no fue mayoría de 50% más uno, y tuvo también la mayoría en el Senado. Eh, y el PRI llegó en tercer lugar en las tres elecciones, en la de diputados, senadores. Entonces, el PRD se queda en la misma posición. ¿Senadores no fue la segunda, el PRI? Eh, el, el PRI. 2006. Puede ser que sí, sí haya sí. sido en el, sí, en, sí. En el 2006. El segunda, como ahora sí. el pan parece, como ahora que, parece se que se queda en el segundo lugar, es cierto. Se queda el pri con el primero en presidencia mm. con la más abultada votación, el primero en el senado y el primero en la cámara de diputados. Uh -huh. ¿no? Entonces se invierten ahí los papeles y el PRD vuelve a su posición del 2006 también como segunda fuerza política. Yo tengo una pregunta que ha estado en el aire. Bueno, sí. precisamente la gente que dice qué implica que regrese el PRI. Y muchos dijeron, y la campaña negativa que se lanzó contra el PRI desde hace mucho tiempo era el retorno al autoritarismo, la corrupción, etcétera. Es decir, es democrático el, el, el retorno del PRI. Es democrático cuando, en principio, según esta óptica, eh, eliges a una fuerza no democrática. En otros países eso ha generado problemas graves, es decir, incluso se supone que en varios países tiene que haber un compromiso democrático previo de los partidos para competir democráticamente, por lo que pasó con el fascismo, digo, no estoy comparando necesariamente el, el fascismo y el nazismo, es decir, llega una fuerza antidemocrática pero es electa democráticamente y entonces hay el riesgo que una vez en el poder empiece a desbaratar la construcción democrática que llevas hasta ahora, sobre todo en democracias incipientes como la mexicana. Ese es el temor muchos opinamos que no necesariamente, pero la pregunta es, ¿se puede elegir a una fuerza antidemocrática por la vía democrática? ¿Se vale? Es una, es una de las grandes preguntas, por supuesto, y se ha respondido de muchísimas maneras, una viendo cómo gobernó o cómo gobierna el PRI el Estado de México, porque Peña Nieto es un producto neto, eh, destila, de destila, eh, su, mexi, su mexiquencinedad, no sé cómo se pronuncia, sí. eh, esa, esa, esa forma de hacer política mexiquense tan tradicional y solemne. Es, eh, pero y regreso e insisto en eh, la idea que planteé inicialmente: tuvo la capacidad él y su equipo y sus aliados de imponer un estilo, una, una forma de competir que beneficiaba al PRI, y en ese sentido. La pregunta que a mí me queda es eh, sobre la autoridad electoral, porque desde hace meses eh, se estuvo insistiendo en las irregularidades sobre equidad, sobre gastos de campaña, sobre compra y coacción, y la defensa de, por ejemplo, Luis Carlos Ugalde en un texto que publica en Reforma es, la legalidad no permite hacer nada más, es lo que las leyes permiten. Y yo me pregunto si es así o si no faltó algo de voluntad política de parte de la autoridad para ser más enérgicos en eh, reducir la inequidad, porque eso es fundamental. Las, la, la equidad en las reglas del juego es eh, esencial para, para la credibilidad democrática de una elección. Son, por supuesto, preguntas e inquietudes que iremos... Eh, Respondiendo a medida que salga la información, sin poner en duda, aclaro, que la capacidad de organización del, del IFE en esta elección es, eh, fue muy buena. Muy superior Yo, a la muy superior. Del IFE de Ugalde. Yo tengo ¿no? una pregunta: ¿por qué en tus dos intervenciones, Sergio, dices que el PRI pudo imponer eh, las reglas? Las reglas provienen de la reforma electoral del 2007 y fue votada por todos los partidos políticos, Entonces ellos asumieron, yo creo que se equivocaron, fueron reglas que beneficiaron al PRI, en eso estoy de acuerdo Al contigo, puntero, eh, cualquiera pero que al fuera puntero, el puntero. Es cierto, Sin saber gracias, es el puntero. gracias por la corrección, es uh -huh. cierto, al puntero. Pero fueron aprobadas por todos los partidos y lo mismo le preguntaría a, a José Antonio, ¿se vale en democracia a, eh, elegir uh -huh. democráticamente a un partido no democrático, pues yo creo que los tres partidos pecan más o mismo, más o menos igual de antidemocracia, no podemos decir que el PRD mm. sea un emblema de democracia interna Ni y el PAN, PAN tampoco. tampoco, y creo que la suerte de Peña Nieto va a depender de cómo se comporte la oposición. Si es tan mezquina la oposición como fue el PRI con el PAN, sí. Entonces no pasará nada. Yo papás. creo que hay de todo, ¿no? Incluso en el voto este providencialista que existe en buena parte del país resulta difícil explicar que en Jalisco, una entidad que gobernaron 18 años los panistas, esas estructuras le permitan a un PRI que estaba en la oposición reconstruirse o le acaba de arrebatar al PRD Chiapas también una entidad que llevaba dos sexenios bajo el gobierno de partidos diferentes al PRI. Es decir, hay una capacidad de reconstrucción que me parece que hay que explicarla desde varios ángulos. Uno de ellos es esa cultura provincialista, pero rompo una lanza para que, al igual que durante las campañas, la sociedad civil y los partidos demostraron un nivel organizativo y argumentativo suficiente para poner a los candidatos frente a las grandes preguntas y los partidos políticos desarrollaron una buena campaña. Les quieres una buena campaña, le quitó una buena parte de los negativos a Obrador. Ahora, efectivamente, acrediten en esto de la inequidad y que no quede simplemente en el derecho al pataleo mexicanísimo por lo demás y que realmente tanto en las impugnaciones que van a presentar ante el tribunal acrediten que hubo efectivamente estos, digamos, eh, elementos inequitativos y puedan efectivamente hacer una aportación para dar un salto cualitativo en la democracia mexicana. Si no nos vamos a quedar con este, insisto, Yo creo derecho que, al pataleo. Que los límites del autoritarismo que puede ejercer el PRI están en la sociedad mexicana. Voy a, estoy repitiéndome en realidad. Pero no es que yo crea que hay un nuevo PRI, es que hay una nueva sociedad mexicana, al menos parcialmente, en un avance importante de la conciencia ciudadana, no solo por el 132 que tanto se ha comentado, sino muchos sectores de la sociedad están mucho más pendientes, son más críticos, tienen más información que nunca, y esto hace que el límite del autoritarismo no se pueda... Eh, expresar, ¿no? sí, sí. Ahora, yo coincido contigo, Amparo, en que efectivamente los tres partidos pues, quedan muy cortos en materia democrática. Sin embargo, quienes no votaron por el PRI, así ubican al PRI como una fuerza antidemocrática por encima de las otras y por eso el temor de decir es, es un peligro para la democracia. Podríamos decir lo mismo de los otros, es decir, el PAN resultó un fiasco para la democracia. Eh, sin embargo, yo lo que digo es, el PRI a final de cuentas, se ganó su derecho a competir. Es decir, sí. porque decíamos, entonces, ¿por qué permites que una fuerza claramente antidemocrática por encima de los demás eh, compita y gana? Es, es decir, al permitir una transición pacífica el PRI, al aceptar reglas que llevaron a la alternancia y aceptar esos resultados, quedó con derecho de seguir compitiendo y, dependiendo de lo que ocurriera, pudiera regresar al poder, que es lo que está ocurriendo ahora. Pero yo, Mira, yo te... quisiera eh, sí, responder responde. a, la, a tu pregunta con una sí, anécdota. Sí, pero... A principios de año tuve un diálogo con un dirigente periodista del Estado de México y le planteé por qué no organizaciones civiles como Alianza Cívica organizan una campaña para prevenir la compra y coacción del voto. Le interesó muchísimo y tiempo después regresa y me dice. Pues mira, los compañeros y compañeras dicen que no, porque nosotros también compramos votos. <laughs> Entonces, a lo que voy es al tema de la corresponsabilidad. Sí. Es decir, de eh, el PRI, bueno, ¿quién le va a enseñar al PRI comprar, cómo comprar votos, o cómo accionar, o cómo presionar? Eh, ¿Quién le va a enseñar a Televisa los trucos para eh, apoyar a un candidato o a los medios de comunicación? A eso me refiero. Las reglas del juego aprobadas en la ley del 2007 y en la práctica, al no ser combatidas, con estudios, con investigaciones, ¿en dónde están las investigaciones? Coincido con Leonardo. ¿Dónde están las investigaciones del PRD? Quedémonos en el PRD que acaba de denunciar. ¿Y sus investigaciones sobre la inequidad? Vamos, ¿en dónde están? No las hicieron. Se conformaron con la denuncia y en ese sentido, eso me refiero, okay. le jugaron al PRI con sus reglas del juego y ahí el PRI los derrotó mm. porque tienen más capacidad, más colmillo, más recursos. Con sus reglas Correcto. no escritas. Con sus reglas claro. no escritas. O sea, claro. se sí. mimetizaron con las reglas, sí. de, de, digo, con las prácticas políticas con del y PRI. Salen como lo hizo el PAN también en el ejercicio de gobierno. Y quienes padecemos somos los que más allá de la intención claro. del voto... Estamos convencidos de la importancia de una cultura democrática auténtica en la y cual. Yo compiten en términos de igualdad. Yo, yo coincidiría en un punto. Una cosa es que haya efectivamente el PRI utilizado el espacio democrático para competir y en este caso ganar. Y otra cosa es que vaya a administrar democráticamente las instituciones del Estado. Y ese pendiente lo tenemos porque no es lo mismo. Puedes ganar efectivamente, pero eso no implica que vayas a hacer una utilización, insisto, democrática, equitativa. Ha dicho Peña Nieto tanto en el discurso de ayer como en el documento que firmó que lo hará. Pero bueno, pues vamos a ver efectivamente. Como arranca. Y la, bueno, también creo que es necesario mencionar dado que hubo reglas y como tú dices estaremos comentando las no solo irregularidades sino delitos electorales que se hayan cometido en esta eh, eh, elección. Sí tenemos que reconocer un dato que es que es la primera vez que el PRI llega en unas elecciones limpias. O las más limpias que ha habido, equitativas, competidas. Y desde ah, la oposición. O sea, y desde la oposición, ¿es, es cierto? Sí, ¿eh? O sea, pues llega bien. con la legitimidad y la legalidad de las urnas, lo cual ya le da un cariz distinto al gobierno. Pero estoy de acuerdo que es el ejercicio lo que va a importar. Tenemos que irnos, pero ahí sí no estamos de acuerdo. No. Eh, eh. María Amparo, porque yo creo que yo no yo estoy entre los que creen que no fueron unas elecciones equitativas, equitativas, equitativas. de ninguna manera, pero en fin Díjeme. nos vamos regresamos en unos segundos. La debacle del pan se puede ver expresada en diversos aspectos, indicadores. Eh, perdió algunos de los estados en donde gobernaba, como Jalisco, que es un estado muy grande, perdió Morelos. Eh, y eh, perdió muchas otras cosas a nivel municipal, aunque no en el Congreso, en el Congreso aparentemente, y esto nos deja ver que se está dando un voto bastante diferenciado de manera creciente, es decir, se vota por un eh, para presidente y para otros. Para diputados y senadores, para que haya un cierto equilibrio. La gente ha llegado a este nivel de sofisticación para poder, en una proporción alta, no toda, por supuesto, y, eh, menos en el campo, más en las ciudades. Pero el, el debacle del, la debacle del pan es una debacle que se expresa de diversas maneras, incluso el propio presidente del partido. Hoy en la mañana que lo he entrevistado dijo fue un desastre total fue una derrota completa o algo así muy, muy fuerte no una aceptación y hay un artículo hoy eh, bien hecho y, y muy importante de Germán Martínez que hace un mea culpa de todos los errores que cometió el PAN por qué no combatieron el corporativismo por qué no combatieron es decir, en fin a los poderes fácticos etcétera cosa que él mismo contribuyó a no combatir porque todavía me puedo acordar de cuando eh, Germán Martínez fue a, a conquistar al líder del sindicato del Seguro Social para ofrecerle la segunda posición en la Cámara de Diputados. Eso pues por supuesto está diciendo, me aculpo porque yo contribuí a estos errores. Entonces fue un, un desastre que va a llevar a una revisión mayúscula. O no, ¿no? Vamos a ver cómo reaccionan, porque ¿Qué? un partido siempre tiene la posibilidad de seguir en su espiral. Eh, yo creo que hay una gran descomposición en el PAN, aparte del desastre, que obviamente los propios datos lo acreditan: es decir, que el partido en el gobierno se vaya, en el tercer, se vaya al tercer lugar, pierdan todas las posiciones que tú has descrito, no sean competitivos en la capital, presión. por eso, en el tercer lugar, uh -huh. no sean competitivos en la capital, donde no pasaron del 14%, las delegaciones que controlaban las perdieron, es decir, es un desastre desastre sin paliativos. Pero no sé si efectivamente vayan a hacer la lectura que viene, porque yo vi una gran descomposición en el PAN. No voy a abundar en el asunto de Fox, en el asunto de Espino, la forma en que el gobierno de Felipe Calderón no intervino ni un milímetro dentro de los ámbitos democráticos para apoyar la posición de su candidata. Ayer lo decía Josefina Vázquez Mota. Cada quien hará su lectura, la forma efectivamente que se está descomponiendo el pan en Jalisco, el que se vaya a tercer lugar. Yo creo que denota una Lejos. descomposición enorme de lo que está ocurriendo en el Partido de Acción Nacional. Así es que puede ocurrir que se dé esta autocrítica y se avance, o puede ocurrir efectivamente que las tribus que tienen controlado al PAN, que también tienen tribus dentro, lo sigan haciendo y usufructuando lo que puedan. Es decir, vamos a ver sí. cómo reaccionan también ante esta derrota, que es cuando se mide a los demócratas, ¿no? Sí. Yo creo que hay tres eh, factores centrales que explican esta debacle del PAN, esta derrota del PAN. Primero, hubo un voto, me parece indiscutible, de castigo al Partido Acción Nacional, al desempeño de gobierno, al desempeño del presidente Calderón y probablemente con su cola atrás de Fox. Segundo, que se fraccionó el PAN. El PAN apareció, ha aparecido en los últimos años como un partido absolutamente dividido. Y tercero fue la falta de alineación de este partido con su candidata, que en efecto yo coincido contigo, me parece que fue sola en la campaña, más allá de los errores que puede haber cometido ella y su equipo de campaña, fue una candidata ahí en eh, solitario. La, la conjugación de estos tres factores que tienen su espejo en positivo en el PRI. Me parece que explican esa derrota y que le dan una ventaja eh, indiscutible al PRI. Voy a regresar un poco a un poco la historia del PAN, porque hay un episodio que generalmente no se incorpora. Los llamados amigos de Fox llegaron a ser unos 3 millones de ciudadanos que se la agruparon red. en una estructura paralela sí, sí. y que llevó a la victoria o ayudó muchísimo a la victoria. Y recuerdo. Ciudadanos y ciudadanas movilizados en buena parte del país, ahí tenía el PAN una gran oportunidad para fundirse con la sociedad y revitalizar eh, su partido y convertirse, convertir a esa sociedad en la plataforma, en el ariete que iba a golpear sí. al viejo régimen y hacer las reformas que todos nos quedamos esperando. La decisión de desbandar a los amigos de Fox de una manera. Eh, media clandestina, media simplemente los dejaron a su suerte. Creo que es el punto de partida que marca el alejamiento del pan de sus bases y de la sociedad y de sus gobernados. Porque a partir de ahí es donde lo que estamos viendo ahora ya es la descomposición, pero esa descomposición viene cuando renuncian a esa eh, virtuosa interrelación que sí tuvieron con una parte de la sociedad mexicana, por ideología, por lo que se quiera, pero sí tenían esa comunión que se viene abajo con sí, esa decisión, de me parece. A mí, yo creo que esta debacle pues, eh, representa la cosecha de lo que sembró el pan en estos 12 años. Están recogiendo justamente lo que, lo que no hicieron, ¿no? No, no lo que hicieron, sino lo que no hicieron. Es decir, se habla de, de que es el desgaste natural del poder, pues o sea, este sería un desgaste de lo que no hicieron no de lo que se hicieron, es decir, al no cumplir cabalmente la agenda democrática, que era lo que los distinguía, eh, la empezaron a dejar, a retrasar, le entraron a la corrupción, se olvidaron de la impunidad, el combate a la impunidad, pues trajeron al bester Gordillo como símbolo del corporativismo, pues mejor que nunca, el bester le fue mejor que nunca en estos 12 años. De tal manera que la gente legítimamente, yo creo que desde el 2006 ya se perfilaba eso, por eso venía López Obrador tan arriba. En el 2006, con una gran ventaja, y después los errores de López Obrador lo pusieron en empate técnico, pero ya se notaba el desgaste desde el 2006 del PAN, que la gente legítimamente se podía preguntar: ¿y dónde estuvo la ganancia en términos democráticos? Claro. Si al final de cuentas estamos viendo que se comportan de manera muy parecida y que las promesas democráticas se quedaron en el baúl ahí de los recuerdos, con lo cual nos lleva también a la pregunta de decir: ¿qué van a hacer para reconfigurarse el PAN? ¿Re ¿Reconfigurarse cómo? Eh, eh, el pan cambió al llegar al poder. Claro. Van a regresar a lo que eran antes. ¿Con qué credibilidad o con qué autoridad Como moral? Los legisladores. Bueno, yo, yo quisiera retomar el punto que planteaba Sergio, porque eh, difiero en alguna medida de esta interpretación la de los amigos de Fox. Los amigos de Fox se caracterizaron por no ser las bases sociales del PAN, sino ser las bases sociales de la candidatura de Vicente sí. Fox, por eso se llamaron así. Por eso aportaron la cantidad de cosas. Hay una serie de indicadores que te muestran claramente que no eran su base social. Los que votaron por Felipe Calderón ahora votaron en solo en un 35% por Josefina y votaron en un treinta y tantos por ciento por López Obrador. Muchos, incluso de los amigos de Fox, de empresarios, etcétera, como Romo y otros, en muchas entidades, sí. no eran base del PAN ni se quisieron identificar nunca con Acción Nacional incluso hubo una dualidad eso me consta porque había jefes del PAN en algunos estados que también eran jefes de amigos de Fox pero en la menor parte de los estados mm. ahí había una integración ahí podrías hablar de que parcialmente eran bases sociales pero en términos más amplios no pero yo Las creo bases... que eso es lo que dice este Sergio la, el gran pecado del PAN es habiendo tenido esa base social que no era partidaria no, no, no haberla convertido Ah, y haberla mantenido Ajá. a través de sus prácticas y ejerció gobierno. ¿No? O sea, perdió una gran oportunidad, como perdió una gran oportunidad de crear cuadros que durante yo, estos 12 años. A mí me yo parece espléndido eso, con sí, pero es muy creativo. No había oído yo sí, eso tampoco. y sí me explica muchas cosas. Yo creo, sin embargo, Crespo, que sí hay efectivamente un desgaste de gobierno. Y lo digo con toda claridad: 12 años de ejercicio yo de bien. gobierno por un mismo partido, así sea el partido de Los Ángeles, es mucho tiempo. Y sí, si el, el PRD en la capital. Y 18 bueno, en la capital. Bueno, ahí, pero hay otros que <laughs> tienen. Con 40 yo, puntos oye, de. Yo de creo ataque. que hacen falta falta combinaciones, pero te podría sí, decir también. que hay estados como Campeche que siempre han sido gobernados por el mismo partido. Por cierto, Tabasco me alegra mucho decir que está cambiando y que va a tener un gobierno okay. diferente. Yo creo que 12 años de gobierno de un mismo partido no son una buena idea en cualquier democracia y hace falta la alternancia. En este caso vino por el lado del revolucionario institucional, pero yo creo que si sí hay un desgaste normal del ejercicio de gobierno en cualquier democracia... Además de todas las cosas que el pan nos quedó debiendo. ¿no? ¿Pero para crear el tercer lugar? No, no, eso esa es, es la, la debacle, pan. ¿no? Es o sea, verdad. hay desgaste y luego debacle. Claro, pues ¿no? yo hablo de la debacle. Es cierto, es un desgaste, a fuerza estás... Pero aquí, como había una expectativa que el propio pan creó y que no cumplió, pues eso es lo que también se le está cobrando, es la factura también, no claro. solo hechos de gobierno, sino al incumplimiento y a lo que yo llamo un fiasco. El pan resultó un fiasco en términos democráticos, que era lo que lo distinguía. Este resultado sí, sí acredita que fue un fiasco, sí. sí. eso. Una, una reflexión adicional, porque en, eh, entiendo, tu, eh, entiendo tu razonamiento, Francisco José, pero el carisma, el carisma de los líderes, quisiera eh, referirme a eso. Eh, pienso en Diego Fernández, el carisma de Diego Fernández de Ceballos, indudable, sí. y el carisma de Fox, también indudable, no podemos discutírselo. Aunque uno estaba más cerca de las víboras prietas. Y el, bueno, a eso voy precisamente que Diego Fernández, que no el PAN Elitista. como partido, aquí ya viéndolo en perspectiva y comparándolo con otros partidos del mundo, fue incapaz de transferir, de establecer una relación armónica entre esos carismas y sus vota y el partido, la estructura del partido y sus votantes. Porque si hubieran sí. establecido una relación Armónica. armónica. Entonces hubiera sido una fuerza, no solo política, no solo hubieran tenido cargos, sino una fuerza social formidable que hubiera podido llevar a cabo las reformas. Pero, como decía este José Antonio Crespo, totalmente de acuerdo, cuando desbandan a los amigos de Fox y se dan un beso con el vester gordillo, sí. perdón, ese es, sí. esa es la traición, no solo a su propia causa, sino al carisma de líder. Porque Vicente Fox no llegó ahí por empresario ni porque iba a organizar un centro para capacitar priistas, entre otras cosas. Llegó ahí porque nos prometió una agenda de cambio que luego fue incapaz por muchas razones personales, pero también el impacto que eso tuvo en la, en la, en la esperanza, es para mí es lo imperdonable, porque nos metió en esta dinámica de desesperanza, sospecha, críticas, cuando pudimos haber dado el brinco, que en mi opinión seguimos sin dar y seguimos todavía ahora carajo discutiendo la calidad de la elección y la equidad y si fue equitativa. Es un debate que ya deberíamos haber pasado hace muchísimos años. Pero hay temas viejos que regresan, ¿no? Esto del blindaje de los programas sociales, la necesidad de que eh, los recursos públicos no estén interfiriendo en campañas. Yo creo que vamos a tener que reeditar todo eso. Hablaba con el del PNUD y todo el trabajo de observación que están haciendo. Yo creo que vamos a tener que regresar a parte de la agenda de los controles básicos de la democracia para darle mayor credibilidad precisamente a los a los procesos. Bien, hay solo tres pequeñas satisfacciones que el PAN tiene en esta debacle. Una es su posición, no tan mala en el Congreso, especialmente en, senado. en senadores, eh, porque en, el, en los diputados sí cayó al tercer lugar muy lejos. Eh, uno es el Guanajuato, que mantiene, claro, con el núcleo más conservador, el, el Yunque, okay. que es el que controla Guanajuato. Y tercero, la recuperación de Mérida, que es mi ciudad natal y que la recuperó sentido? el PAN por más de 40 mil votos de diferencia. Muy bien, Pablo. Impresión. Muy bien. ¿Terminamos? ¿No? Que vamos Terminamos, a otro... Vamos no, a otro bloque. Estás tan contento por no los no Mérida. <laughs> De <Felicidades, no risa> se te nota. La... <laughs> pues sí, yo voté por yo voté por Renan Barrera. Bueno, y les propongo que en este bloque analicemos qué va a hacer la izquierda. Después de los resultados electorales del domingo, López Obrador eh, llega en segundo lugar, logra revertir una buena parte de los negativos que tenía, hace una campaña que le permite llegar con cierta comodidad arriba de los 30 puntos, aunque queda muy distante en términos de votos. Está toda la discusión de cuánto pesa un punto. Finalmente, si 49 millones votaron, un punto son 490 mil, de tal manera que, eh, bueno, pues estamos hablando de tres millones de votos de distancia entre el primero y el segundo lugar. Él en el discurso de anoche el domingo se reservó prácticamente todas las opciones. Digo que iba a esperar al miércoles para ver cómo quedaban finalmente los datos y bueno, pues habrá efectivamente que ver qué decisiones toma. Por supuesto, si asume el papel de, digamos, una izquierda institucional, no comete, desde mi punto de vista, el mismo error que en el 2006, que es llegar en segundo lugar y en vez de cumplir con la función opositora, decidió bloquear reforma, cediéndole al PRI la función de oposición legislativa que ahora cosecha en las elecciones del 2012 y, sobre todo, si permanece como el líder, él reiteró que va a seguir representando a todos los que votaron por él, habló de la estructura de Morena, por supuesto, mucha gente se pregunta, ¿qué va a ser el jefe de gobierno del Distrito Federal saliente, que ha hecho un éxito enorme con la votación que el PRD tiene en la capital, y sobre todo Mancera, además de los liderazgos legislativos? Yo creo que es un tema que vale la pena que analicemos. ¿O planteas dos, dos preguntas fundamentales. Una, eh, ¿qué va a hacer Andrés Manuel López Obrador y los... Partidos de izquierda, es decir, regreso al asunto del carisma. ¿Cómo lo van a negociar? ¿Cómo lo van a integrar? ¿Cómo se van a expulsar mutuamente? Y bueno, está en ese sentido dos problemas adicionales que son dos expresiones diferenciadas de las eh, simpatizantes de izquierda. Por un lado, Morena, movimiento de renovación nacional, que sigue Andrés Manuel López Obrador, es su líder, es su líder social. Pero por el otro estaría eh, el movimiento 132. Aún falta, eh, estoy revisando las cifras eh, de antes de que apareciera, las cifras de las encuestas, eh, antes de que apareciera el movimiento en mayo 11, de mayo 11, para hacer una estimación aproximada de cuántos puntos pudo haber hipotéticamente aportado ese movimiento a la candidatura de López Obrador. Voy a dejarlo en un millón de votos, puede ser más. No, no me quiero meter en esa discusión porque faltan las cifras. Pero estamos ante dos bases sociales muy diferenciadas. Y la pregunta es si las izquierdas, el PRD y Andrés Manuel López Obrador, van a saber cómo entablar una relación virtuosa con esa electorado o esa base social, o si lo que veremos es, una vez más, el... Eh, la decisión de atrincherarse en el cargo y mandar un poco al diablo a la, a la ciudadanía que se movilizó por ellos. Ojalá y lo resuelvan positivamente para el país, pero, eh, pero no sé realmente. Yo creo que el gran reto de la izquierda, de las izquierdas como se han subdividido, pero de la izquierda, en términos de una gran corriente que tiene una serie de principios básicos de distribución de la riqueza, de, etcétera, de justicia social, es si se convierte Morena en un nuevo partido político. Y este es capaz de hegemonizar la fuerza de izquierda. Y no es tan sencillo, es un reto fuerte, porque preparar una elección presidencial en una cultura presidencialista puede tomar mucho menos de lo que toma establecer un partido institucional permanente, capaz de ir ganando pequeños trechos hasta alcanzar el poder, porque aquí es el poder presidencial, que lo es todo, en esta cultura presidencialista y providencialista a la que nos hemos referido, mm. o ir ganando poco a poco y construyendo algo permanente y estable, una estructura de poder, además a nivel territorial. No es tan fácil de lograr, pero este es el reto que yo creo que tienen. Porque López Obrador, entre otras cosas, está confrontado con los distintos partidos, los desprecia. Desprecia al partido de, de la Revolución Democrática porque lo, no lo domina, lo dominan los chuchos. Él tiene una parte. Desprecia las corrupciones que hay en los otros partidos, en el PT y en Movimiento Ciudadano. Hay corrupciones verdaderamente lacerantes en esos dos partidos. Entonces aquí o lo trasciende con una nueva organización permanente, no como la historia de Vasconcelos que no pudo construir un, un órgano permanente, lo cual le recriminó muy, muy a tiempo Gómez Morín, eh, o no lo puede construir. Ese me parece que es el gran reto de la izquierda. Yo, yo puedo entender el, el, la frustración que ahorita pueden estar viviendo los militantes y los votantes periodistas, porque por segunda ocasión se queda relativamente cerca, aunque sí es cierto, son tres millones de votos, los separan cinco puntos y en las últimas semanas sí hubo una esperanza de triunfo, sí hubo una esperanza de que cambiara la intención electoral y se vio que podía ganar Andrés Manuel López Obrador, y cuando pues vas a la grande y no la ganas, pues no tienes más que quedar frustrado. Dicho eso, me parece que el PRD avanzó notablemente en su posición en la distribución del poder político en este país. Recupera una parte muy importante en la Cámara de Diputados, que había quedado relegado a un tercer lugar, ahí sí lejano. Yo creo que ahora van a quedar muy cerca el PRD y el PAN en la Cámara Diputados. de Diputados. Va a tener un buen número de eh, senadores. Tiene un. Es, es, as, le metió un acelerón. Ya tenía ah, una capital muy fuerte el PRD, pues ahora la, la tiene mucho más fuerte. Tenía 13 delegaciones, es posible que 15. ahora tenga. Pero, tenía 16, 10. tenía 13, es posible que ahora tenga 15. 15. Delegaciones. Tenía antes 53% de la Asamblea Legislativa y ahora va a tener sí. más del 60% de la Asamblea Legislativa. Sí es que a mí siempre me ha sorprendido. Más y Morelos, más Tabasco y Morelos a mí siempre me ha sorprendido que no nos espantemos de las mayorías en el Distrito Federal y de la ausencia de pluralidad en el Distrito Federal y nos preocupe tanto a nivel nacional. Pero sí tiene motivos para estar celebrando el PRD y ojalá ese capital electoral no lo tire como creo que lo tiró en el 2006 y luego poco a poco lo fue recuperando ahorita en los últimos meses del 2012. Pueden estar celebrando ese avance relativo porque relativo, se sí. puede ver el vaso medio lleno, medio vacío, claro. pero si sí, tenía la expectativa ¿Sí? y tenía la intención de ganar la presidencia, porque estamos viviendo una anomalía. Normalmente tenía que haber pasado el PRD al poder antes de regresar al PRI. Es decir, la alternancia le hizo el PAN. Cuando el pan se convierte en una decepción, como se convirtió muy pronto, ya en el 2006 ya era decepción, lo habíamos dicho. Entonces, y antes de que se retorne el poder al PRI, pues le toca a la izquierda, le tocaba a la izquierda en 2006. Venía el observador con una gran ventaja, cometió muchísimos bueno. errores, perdió esa ventaja y pierde la elección en condiciones para mí opacas, confusas, inciertas. Y viene otra nueva oportunidad porque de todas maneras la gran mayoría de la gente que ya no quería que repitiera el pan también había una mayoría. Y se expresó en las urnas que no quería el regreso del PRI sí. todavía. Otra oportunidad para la izquierda, para alguien que pudiera congregar, allí el factor clave fue el candidato, alguien que pudiera congregar el antipanismo con el antiprismo para darle la oportunidad a la izquierda, que era lo normal cuando hay tres partidos que son opción de gobierno. Y la cosa es que el PRD apostó a un candidato que había perdido ya en la confianza de buena parte del electorado independiente, que venía con muchos negativos, que logró superar, pero la cosa era, pues sí, pero hay cierto no tiempo, tienes cierto. que eso, superar los negativos y luego empezar a, a, a obtener positivos, cosa sí. que empezó a hacer, pero igual y no te alcanza, como no le alcanzó. Eso era algo que se planteaba desde el año pasado, cuando todavía no se definía la candidatura de López Obrador. El PRD a, 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 terminó apostando por López Obrador de nueva cuenta y... Y bueno, no le alcanzó, no Final. le alcanzó el tiempo. Y recuerdo que en el momento en que compiten Marcelo Ebrardiel y él en la encuesta, uno de los valores que se midió es quién tiene mayor potencial de crecimiento. Y lo tenía Marcelo Ebrard, no peleó lo suficiente o las condiciones no se dieron, fue el observador. Y finalmente se convierte en el segundo gran perdedor de esta elección porque ha tenido dos ocasiones, no llega, lo cual le plantea el dilema de qué va a hacer con el capital que tiene. Por un lado puede seguir jugando a ser el caballo de Troya de la izquierda, es decir, yo me hago mi partido personal y sigo jugando, soy movimiento social cuando quiero y movimiento electoral cuando me conviene. O apostar efectivamente por la construcción de una izquierda que tenga la función opositora que es tan digna en una democracia como la función de gobierno y es tremendamente constructiva en un país en el cual estamos temiendo que haya excesos de gobierno. Nos hace falta una oposición bien organizada, inteligente, con capacidad de confrontar al gobierno y no solamente con capacidad movilizadora, que viene muy bien en periodo electoral. Pero ahí sí hay un juego. O le da el golpe de Estado al PRD por fuera apostando como Salinas en su momento al partido de la solidaridad o juega institucionalmente y dice a ver, a mí ya me ha tocado encabezar en dos ocasiones a la izquierda y he perdido el mismo discurso que le plantearon a Cuauhtémoc Cárdenas, un partido de origen caudillista y personal debe en algún momento institucionalizarse y yo creo que ahí sí tiene o me un... voy a la quinta bueno, no sé qué va a hacer él personalmente, pero sí tiene un deber ante su electorado, si les lega una función opositora seria y fuerte o bien juega a dotarse él de un partido que lo beneficie personalmente. Voy a, quisiera comentar las banderillas que pusiste donde se debía. La mayoría perredista uh -huh. en el Distrito Federal. Fascinante el ángulo. Creo que si no ha preocup, si no preocupado tanto es porque... Hay un espacio grande para la expresión de la diversidad y para la defensa de los intereses. Pero es evidente me, y es insuficiente, yo creo, uh -huh. porque al interior de las delegaciones hay nidos de corrupción perredista, evidentes, no los voy a enumerar. Y en ese sentido, creo ¿Tres? que, eh, interpretando lo que dices, si la capital, en la capital se concentra una gran fuerza gran energía social, Movimiento 132, ojalá mm. y esta energía social se dirija a exigirles un comportamiento adecuado a las expectativas que tenemos de un gobierno diferente a okay. quienes ahora gobiernan la capital. Es decir, no van a tener excusas, gobiernan casi todo. Mm. Bueno, pues sí. Entonces, exigámosles casi todo como, como, como objetivo, porque de, de otra manera... Lo que no podemos hacer es sentarnos, a esperar a que a René, René Bejarano o de lo, tenga una eh, iluminación. Controla, y, todas las delegaciones. y que controla a la mayor parte de las delegaciones. Tenga una iluminación y no eh, siga con la práctica de exigir cuotas de cargos en las delegaciones para alimentar su máquina clientelar. Contra eso tenemos que lanzarnos. Qué bueno que lo mencionas, porque ese nivel de exigencia de la sociedad y esta presencia mucho más activa de la sociedad <coughs> organizada aquí en el Distrito Federal no se ha traducido en una exigencia al gobierno capitalino y a sus delegaciones en términos de transparencia, rendición de cuentas y un ejercicio democrático del de gobierno. Entonces es cierto, no lo había visto Sergio. Creo que hay una cosa ahí muy contradictoria. Probablemente la capital es donde, digamos, tenemos una gran tradición de participación y tenemos una prensa mucho más libre que en los estados, en donde hay, por ejemplo, gobiernos del PRI que este de, concentran el poder en sus congresos locales y en sus órganos autónomos y sin embargo no hemos sido capaces de poner Bien. este nivel de exigencias. Bueno, pues tenemos que ir a una pausa. Yo les propongo que un indicador bueno para ver si la izquierda cambia en la capital es que le echemos un vistazo a si se frena o no la especulación inmobiliaria, que es el ah. negocio rapaz de esta ciudad. Regresamos en un instante. Bien. En los sistemas presidenciales como el mexicano, los electores pueden optar por una de dos, darle la mayoría en el Congreso al partido del presidente o decidir que prefieren un gobierno que llamamos sin mayorías para el partido del presidente. En un caso se supone que el presidente tiene menos contrapesos, tiene menos restricciones para gobernar y puede llevar a cabo su oferta de gobierno con mucha mayor facilidad. En un gobierno sin mayorías, en un gobierno con un Congreso más plural, se supone que el presidente tiene que hacer política y tratar de formar esas mayorías a través de incorporar las agendas de las demás fuerzas políticas en el Congreso, a través de la negociación y a través de la sesión de algunos eh, puntos de política pública. No tenemos todavía las cifras definitivas del Congreso, pero aparentemente no se cumplió la profecía de las encuestas en el sentido de que el. PRI y Peña Nieto tendrían junto con el Verde una mayoría para gobernar con menores contrapesos que lo que ha hecho el presidente Calderón, el presidente Fox y en su último tramo el presidente Cedillo. Los dos gobiernos son democráticos porque los dos dependen de la voluntad de los ciudadanos, pero parece que no se ha acabado en este país la era de los gobiernos sin mayoría. Yo creo que ese temor del que hablábamos, de que el PRI vaya a restaurar eh, el autoritarismo, el viejo régimen, y que mucha gente lo, lo, ten, lo tiene todavía, ¿no? es decir, ya otra vez vamos para atrás. Eh, yo digo que se, se, com, se compensa de alguna manera, no porque el PRI no tuviera esas intenciones. ¿no? No, 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 o sea, no hay nada que, que diga que el PRI haya, se haya reformado, se haya renovado, se haya democratizado en estos años. Pero tiene muchos contenedores. Uno de ellos va a ser el Congreso. Ya sin mayoría, ya tampoco puede hacer lo que hubiera podido hacer con mayoría en términos de restauración, aunque tampoco una mayoría implica eso, porque en las democracias se vale tener mayorías Madre absolutas es. en el Congreso. Pero está por otro lado el margen con el que gana. Muchas encuestas estaban apuntando todavía hasta la semana pasada a 20 puntos de distancia, es decir, un triunfo arrollador. Una cosa es ganar desde la oposición legítimamente en términos generales, y otra cosa es ganar con 20 puntos. Bueno, pues está ganando con 7 puntos. O sea, tampoco es, es decir, el mensaje es, no vas a llegar a hacer lo que quieras, ¿eh? ya hay divisiones, ya el poder está distribuido, ya hay instituciones que te van a contener, con lo cual creo yo que podríamos estar un poco más tranquilos en términos de que, aunque quisieran irse para atrás, pues no va a ser tan fácil. Yo creo que lo, lo dices perfectamente. Diría que, retomando el tema de las encuestas, el partido más sobreestimado en todas las encuestas fue el PRI. Finalmente quedan 38 puntos. La que menos le daba en el cierre del miércoles pasado era 41%, que era reforma, lo ubicaba por ahí. O sea, fue el partido más sobreestimado. Y bueno, al estar en 41, rozaba la mayoría absoluta. Yo sí. creo que mucha gente, Crespo, hizo la lectura que tú dices. Oiga, ¿realmente queremos, queremos. un PRI que controle la estructura territorial, las dos <coughs> cámaras? Y dijeron, oh, no, muchas gracias. Hay efectivamente lecturas muy eh, positivas de lo que son los gobiernos mayoritarios. Pero hay muchas muy negativas. Sí. Si efectivamente los congresos mayoritarios fueran una solución, en este país todo se hubiese resuelto hace muchísimo tiempo. ¿no? Es eh, falso que las mayorías resuelvan cosas y hay un punto que le pesa mucho al PRI. Y es con, eh, tiene que ver con la experiencia inmediata. Tuvieron mayoría en esta legislatura. Y fue una mayoría ineficaz. Y bloqueó, que bloqueó, bloqueó, bloqueó y secó una buena parte de las reformas que una buena parte de los mexicanos consideran fundamentales para que este país se mueva. Entonces dicen, oiga, ¿para qué quiere la mayoría? ¿Para bloquear, para que los petroleros le bloqueen la reforma que usted está proponiendo? Yo creo que la experiencia inmediata también orientó a mucha gente a votar como votó finalmente. A mí me parece que en esta elección a pesar de la debacle del PAN de la que ya hablamos, hubo un premio al PAN, en el sentido de que han sido buenos legisladores, en alguna medida importante, han hecho algunas eh, alianzas en el Congreso para poder sacar adelante una serie de reformas, y esto en alguna forma se está reflejando en esta no caída al tercer lugar en el Senado y en otras posiciones. Eh, creo que esto se va a repetir en algunos Congresos de los estados. Mm. Ahora cambiaron 15 congresos de los estados. Eso no hemos tenido tiempo de verlo, pero yo creo que allí va a haber algunos equilibrios también mayores, porque lo del DF o lo de Chiapas anuncia que eh, el PRD en la capital y en Chiapas, que no, no hemos hablado de este asunto de, de los estados, pero allí hubo un, una avalancha a favor mm. del candidato Verde PRI, más que... Pri en, Chiapas, ¿sí? en Chiapas es algo, es un fenómeno eh, bastante notable. Pero en fin, creo que esta compensación se está dando en función de una sociedad cada vez más informada, una buena parte de la sociedad cada vez más informada, más consciente, con una cultura ciudadana y no tan súbdita como la de otras regiones. Dos breves comentarios o acotaciones y un, un deseo eh, para, un, el sex para el sexenio que se inicia. En, en unos cuantos meses primera cotación se, se habló muy poco de una encuesta que diseñaron eh, investigadores en el Colegio Berumen. de México y que aplicó verumen y que resultó ser la más acertada uh -huh. ayer lo dijimos porque sí. marca seis puntos de diferencia 6. Entonces, ¿sí? fue sí. la 6. más 6. la más acertada, la más acertada sí, sí, sí. lo cual quiere decir ya que hablamos de las encuestas que habrá que revisarlas A porque es incomprensible esa, esa, esa sobreestimación del PRI. Ese es el primer comentario. Segundo, ya que hablamos de la Cámara, solo mencionar de pasada que hay una telebancada y que tenemos que tomarla en cuenta para monitorearla como una fracción más que va a defender sus intereses independientemente de lo que pase. Y ahí tal vez esté una, una de las claves de lo que sucede en Chiapas, la, el peso de TV Azteca. Y el deseo es. Uh -huh. eh, eh, ah, sé que es difícil, pero. La sociedad le puso el ejemplo al PAN y al PRD durante la campaña, porque la sociedad fue capaz de unirse en su diversidad en torno a agendas conjuntas. Pongo de ejemplo la cumbre ciudadana en la cual participé, no porque haya participado, pero ahí estábamos eh, todas las. Eh, matices de izquierda, del centro y derecha que hay en la sociedad y logramos coincidir en nos... algunas cosas, en otras por supuesto que no coincidimos, eh, las autoridades electorales por ejemplo, pero desde esa perspectiva mi deseo o, o la esperanza es que el PAN y el PRD entiendan que nos la deben, que las reformas que hacen falta en la sociedad ellos van a tener una llave. No, no voy a decir que va a ser fácil, pero tiene una llave para forzar a Enrique Peña Nieto que acepte reformas que seguimos esperando desde hace, bueno, hace muchos años, pero sobre todo desde el, este, desde el 2000. No, le, no la deben en serio. Hablando de deseos, me uno a ese deseo tuyo eh, y declaro que no creo que sea superior un gobierno unificado o un gobierno sin mayoría yo creo que lo mejor es lo que deciden los ciudadanos en un momento determinado creo que es un mito esta idea de que los gobiernos con mayoría avanzan más rápido y pueden pasar las reformas estructurales porque no porque hay poderes prácticos atrás sí que no pasan por eso, si no hubieran pasado todas hace muchísimos años, cuando el PRI tenía esas mayorías aplastantes, o como dice Leonardo, ahora en, la último, en el último trienio. Pero sí tengo el deseo de que el PAN y el PRD, creo que ahí se demuestra lo demócrata que eres, que no sigamos en el, cayendo en el círculo vicioso de que la oposición es la que Yo frena. Creo. En una democracia y sobre todo en un gobierno sin mayoría hay una corresponsabilidad uh -huh. entre la oposición. Entonces, si queremos pluralidad, también asumamos las responsabilidades de tener uh -huh. un Congreso plural. Uh -huh. Esto es un Congreso que sepa negociar y que ponga antes los intereses, digamos, de los ciudadanos que los propios partidarios, que fue lo que hizo, por cierto, Peña Nieto. Puso sus intereses electorales antes que la necesidad de las reformas estructurales el sí. problema ahí también es eh, que salió bien la estrategia del pri porque ustedes recuerdan desde que llegó fox varios personajes priistas importantes dijeron no vamos a colaborar entre ellos barlet por cierto que parece que perdió la senaduría por el bloque de izquierda Muchas paradojas pero divina. <laughs> pero barlet dijo siendo senador del pri no vamos a colaborar desde el congreso desde la oposición el, el pri con Fox porque es la derecha y porque le, si le va bien a Fox le va mal al país. Y luego Fidel Herrera, si ustedes recuerdan siendo senador también, dijo, no vamos a colaborar para que a la gente le quede claro, que los que sabemos gobernar somos nosotros. Entonces, el PRI estuvo bloqueando estos años, no todo, pero muchas de las reformas, y ahora se le recompensa, no digo que sea la única razón, pero se le recompensa regresando al poder eh, y la cosa es si efectivamente el PAN para ciertas reformas y el PRD para otras quizá no caigan en lo mismo. Decir, desde... lo, lo, claro. lo que sí nos surge es un legislativo que haga efectivamente esa función de contener al Ejecutivo, que no solo esté instalado en la denuncia y que efectivamente ofrende resultados. A mí Bien. lo que me inquieta es qué va a pasar con los gobernadores en todo esto, porque ya hablamos de efectivamente el, el Congreso, pero qué va a pasar con un presidente perista y los gobernadores que se habían acostumbrado a un tipo de relación con el gobierno ¿Eh? federal. La verdad es que no tengo ni idea pero es una de las cosas que estaremos viendo en los próximos meses y años. Sí, lo dejaremos para otro programa porque sí es muy importante. Tú siempre has dicho que es la, la columna vertebral del sistema y que no se ha reformado, es el federalismo. Por lo pronto nos quedamos con una incógnita que tampoco vimos porque no tenemos los resultados todavía. ¿Mantendrán el PT y Movimiento Ciudadano sus registros? ¿Listros? o no los Muy mantendrán. Sabemos que los otros dos sí, pero todas estas y otras cosas interesantes las estaremos discutiendo gracias. el próximo lunes. Gracias por acompañarnos anoche, gracias por acompañarnos hoy y nos vemos el próximo lunes.